a la audiencia el día de hoy a un nuevo webinar que hemos preparado junto a todo el equipo de Véndelo para darles todas las herramientas que son necesarias para que ustedes tengan los mejores resultados todos los meses. El día de hoy tenemos tres invitados muy especiales que van a compartir con nosotros esta información que les hemos indicado y precisamente son María Jacob, que nos acompaña desde España con los temas de marketing digital. Ella hoy va a hablarnos de un tema muy interesante. Hay una controversia con las plataformas, con grandes representantes de las plataformas digitales. Entonces debemos tener en cuenta este tema de actualidad para que tomemos las decisiones acertadas y de pronto no vayamos a, digamos, a vernos muy afectados por esos temas de actualidad. También vamos a estar con Diego Lozano, él es el administrador de compras, un proveedor de la bodega de productos nuevo que vamos a presentarles el día de hoy. Él tiene un producto estrella también, además de contarnos toda su experiencia de uso de la plataforma. Y además vamos a compartir con Luis, de nuestro equipo de servicio al cliente, y él va a hablarnos del tema de validaciones que se dan a través de la plataforma de Véndelo en los diferentes procesos. Así que esto y mucho más para el día de hoy. Con esto vamos el paso a nuestra siguiente sección y primera de comunidad. Muy buenas tardes, Diego, ¿estás con nosotros? Hola, Juan. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Diego? Buenas tardes. Contento de tenerte acá con nosotros, agradecidos porque sacaste pues, el espacio. Sabemos que eres una persona que está bastante ocupada con la operación de la tienda, pero pues te prestaste para acompañarnos y contarle a toda la comunidad del día de hoy ese proceso tan bonito. Tú eres un caso especial, entonces queremos que le expliques a la gente tu actualidad, pero pues primero que lo pongas en contexto, que nos cuentes cómo conociste la plataforma de Véndelo, cómo fue ese proceso de dominio cuando empezaste a crear los primeros productos y pues en la actualidad, cuáles son los proyectos que estás estructurando de la mano de Véndelo. Entonces quisiéramos que nos cuentes esa información, por favor, Diego. Bueno, Pablo, primero que todo agradecerles a todos ustedes por la invitación el día de hoy, por permitir pues, contar mi experiencia a través de Véndelo. Como te comentaba, estamos manejando una bodega, estamos implementando una bodega a través de Véndelo. Bueno, yo soy una persona que tengo 31 años, hace más de 15 años vengo conociendo un poco lo que es el concepto del e-commerce aquí en Colombia. Y estamos, lo vengo conociendo, Véndelo más o menos hace un año y medio que tenía un amigo muy en común y hace parte de una bodega también que estaba en Véndelo y él era el que, digamos, me recomendaba mucho de que entrara a la plataforma y comenzáramos a trabajar. Él tenía una bodega como tal. A mí me daba un poco como de, digamos que por el tiempo mío no me daba la curiosidad de entrar y mirar a ver qué sucedía con Véndelo, pero cuando llegó este tiempo de la pandemia que tuvimos que encerrarnos un poco, digamos que liberamos un poco de tiempo y me dio un poco de meterme y conocer un poco la plataforma que en ese entonces estaba, digamos, como dando a conocer. Por medio de mi amigo, conozco Véndelo y me parece una plataforma en la cual nosotros nos hemos integrado de una manera muy sencilla, muy práctica, nos ayuda con el tema logístico y de poder montar nuestros productos para que muchas tiendas en Colombia puedan agarrar ese producto y puedan comercializarlo teniendo un buen margen de ganancia a la hora de venderlos. Súper, Diego. Pues esto es una invitación para que todas las personas que están ahí, igual que Diego, descubriendo el uso de Véndelo, ganando sus primeras comisiones, tengan la visión igual que él y se enteren de que además de ganar comisiones y generar ingresos adicionales, también podemos empezar a reunir capital cuando desciframos, digamos, el modelo de negocio y logramos generar volumen en ventas y ganar muchas comisiones, no solamente pensar en generar ingresos adicionales para nuestro sustento diario y, digamos, pues para darnos gustos o satisfacer nuestros deseos, sino también para empezar a reunir capital y de esa forma pensar en invertir, en montar nuestro propio negocio, ya sea de producción de algún producto, ya sea de importación de mercancía. Y pues esto es el llamado que nosotros le hacemos a las personas que están en Colombia, que Véndelo es su aliado y que pueden a través de él emprender si no tienen capital, si ya tienen productos pueden vender sus propios productos y pueden incluso hacer una mezcla de productos propios, productos de aliados y compartir comisiones para que otras personas los vendan. Somos muy enfáticos en esto
porque pues, somos la plataforma líder en dropshipping en Colombia. Queremos que todos ustedes conozcan la oportunidad y pues este caso de Diego es demasiado particular. Diego empezó como asociado, llevaba pocos meses en la plataforma y ya el día de hoy lo tenemos en nuestro webinar como proveedor, porque pues, precisamente nos trae el producto del día. Nos alegra muchísimo, Diego, los resultados que estás obteniendo. Esperamos que todas las personas que están en Colombia dando el voto de confianza y utilizando la plataforma de Véndelo también estén muy a gusto y estén dispuestas a contarnos cómo les está yendo, cómo es su experiencia. Y pues con esa información vamos a darle paso a María Jacob, nuestra compañera de marketing digital, para que hablemos de cómo está la industria en este momento del promocionamiento virtual y pues un tema muy interesante sobre una nueva forma de vender que vamos a lanzar el día de hoy. Bueno, y precisamente el día de hoy el tema del que vamos a hablarles es de la venta por catálogo, cómo ha evolucionado la venta por catálogo y cómo pueden vender por catálogo a través de Véndelo. Y para eso pues hemos invitado a nuestra compañera María Jacob, que nos acompaña, es una experta en marketing digital. Ella trabaja de la mano del equipo de Véndelo en toda la estrategia de mercadeo y pues hoy nos va a contar de qué se trata este tema de la nueva forma de vender por catálogo. Hola María, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, contento de tenerte nuevamente en el programa. La audiencia repunta cuando tú llegas, entonces vamos a pedirle a todas las personas que están ahí conectadas a través de Facebook y a través de Instagram que compartan la transmisión en sus muros, en sus historias, a sus compañeros que tengan un emprendimiento, una idea de negocio o que quieran reunir capital, ganar comisiones, tener ingresos adicionales. Pues este es el momento perfecto para que se conecten y vean la información que nos tiene María el día de hoy, que es muy importante para que tomemos unas decisiones muy apropiadas de acuerdo a lo que la industria nos indica. Entonces, María, cuéntanos por favor cuál es ese tema de hoy que nos vas a hablar sobre la dualidad que tenemos con las plataformas de promocionamiento y en segunda instancia entramos a hablar del tema de la nueva forma de vender por catálogo. Perfecto, entonces hablamos, perdón, que me he perdido, ¿hablamos primero de la venta por catálogo? No, de último de la venta por catálogo. Primero contémosle a la gente cuál es el tema que deben tener presentes y luego les hablamos de la venta por catálogo. Vale, en el tema que tienen que tener presentes te estás refiriendo a Facebook y Apple, ¿no? Exacto. Ah, vale, vale. Bueno, como ha dicho Pablo al principio del webinar, está siendo muy sonado estos días pues todas las barreras que está poniendo Apple al grupo de Facebook. Pero no queremos alarmar y no quiero que la gente piense, no, entonces esto ya no sirve, ya no podemos invertir, este tipo de modelo de negocio no funciona. No, al contrario, ahora lo que tenemos que hacer es ingeniárnoslas, buscar salidas, buscar otras maneras de seguir vendiendo. Entonces, os voy a leer textualmente cuál es la barrera que le pone Apple a Facebook, ¿vale? Entonces, que es la que, el texto es literal el que pone la plataforma de Apple, entonces es el software de Apple. Y es, esta aplicación solicita permisos para seguirle entre otras apps y sitios web. Sus datos serán utilizados para ofrecerle anuncios personalizados. Entonces, esto no significa que a partir de ahora Apple prohíba los anuncios dentro de cualquier plataforma para todas aquellas personas que tengan un teléfono o un iPhone, ¿vale? No, esto significa que a partir de ahora la gente es la que va a decidir si quiere recibir o no anuncios personalizados. Entonces, ¿cuál es el truco? Esto no significa que la gente escoge si quiere recibir o no anuncios, no. Esto es si quiere recibir o no anuncios personalizados. Si tú le das al botón de que no, te van a seguir llegando anuncios, lo que pasa que a lo mejor son anuncios de cosas que no te interesan. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente, un poco por miedo o porque lo entiende como que no le van a llegar anuncios, le da el botón de que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como anunciantes? Bueno, pues tenemos, esto nos va a obligar a nosotros, la gente que nos dedicamos a marketing digital, a todas aquellas personas que tienen su emprendimiento, que tienen sus empresas, nos va a obligar a esforzarnos un poquito más y conectar con el cliente, ya sea a través de emociones, que por ejemplo las emociones son una muy buena forma de conectar, ya sea a través de pues, publicaciones con humor o a través de ofertas más agresivas, etcétera. Pero vamos a tener que buscar otras maneras de llegar al cliente. ¿De acuerdo? Esto no significa que no vayamos a poder llegar nunca jamás a nuestro consumidor final, no. O sea, que es dentro de lo malo, esto es bueno, ¿vale? Simplemente nos vamos a tener que esforzar más. Pero esto lo que va a hacer también es que reforcemos nuestra comunidad y nuestra comunicación con nuestra comunidad. Por lo tanto, os animo a todos que le deis ahí al coco y os esforcéis más en vuestra publicidad. Aparte, esto afecta sobre todo a lo que es Audience Network. Para todos los que hacéis pauta en Facebook, la mayoría
de forma errónea, le dais a publicaciones o ubicaciones automáticas, ¿no? Bueno, pues que sepáis que esta barrera que le va a poner Apple a Facebook sobre todo funciona en el Audience Network. Entonces, si quieres evitarlo, simplemente pues quitas el Audience Network de tus campañas y es una manera más de evitar esta barrera. De todas formas, no la evitas del todo, pero aún así es una buena manera de evitarla. ¿Qué más os recomiendo? ¿Qué recomendación os haría que os va a ayudar muchísimo? Bueno, vamos a trabajar mucho con la gente que ya nos sigue, con la gente que ya nos compra. Entonces, dentro de nuestras campañas vamos a crear grupos de anuncios que estén destinados a personas que han interactuado con nuestras redes sociales, personas que han visitado nuestra página web, personas que han visto un vídeo, porque ya deberíais de saber que lo que más vende son los anuncios en formato vídeo, entonces personas que han visto más del 25% de nuestro vídeo, etc. Esos tipos de audiencias nos van a ayudar muchísimo a mantener mantener nuestras ventas, ¿vale? Entonces vamos a trabajar mucho con esas audiencias. No nos podemos olvidar de las otras audiencias, ¿vale? De las segmentaciones amplias, de las segmentaciones directas, de las más detalladas, de eso no nos podemos ayudar. Pero sí podemos apalancarnos un poquito más en esta época que es un poco más, que tiene una incertidumbre un poquito más alta, sí podemos apalancarnos en esas audiencias de tráfico, como hemos dicho en nuestra web, de personas que han interactuado con nuestro Facebook, nuestro Instagram y demás, y de personas que han visto nuestro vídeo. Y encima, estas tres audiencias que os he comentado son dinámicas, es decir, se van alimentando constantemente. Y lo bueno es que de estas audiencias podemos generar públicos similares. Entonces, si queréis, otro día hablamos de esto y os explico cómo hacer un público similar, pero es muy importante porque nos van a ayudar a apalancarnos. Claro que sí, Mary, es muy importante que tengamos esa información, entonces súper válido que en el próximo programa sea el tema que desarrollemos para que las personas estén pues a tiempo para tomar buenas decisiones en la época de alta demanda, que es la época de Black Friday, la época de diciembre, la época de Navidad. Entonces vamos a hablar ese tema dentro de los próximos 15 días y pues cabe considerar que quisiera que tú seas quien ratifique mi recomendación, pero entendiendo esto, una forma de contrarrestar un poco este impacto que causa esta situación actual con Apple y Facebook, creo que puede funcionar mucho hacer campañas que sean de posicionamiento o de me gusta a la página, porque entonces ahí voy a tener mayor audiencia orgánica y pues así voy a poder apalancarme de esas personas que ya interactuaron en el pasado con mi página, ¿cierto? O sea, intentar que crezca la comunidad y no tanto promocionar el producto personalizadamente. Exacto, mira, Pablo, está demostrado que para que una persona compre tenemos que atacarle, es decir, le tiene que llegar el anuncio por lo menos 7 veces. Entonces, si utilizamos estos públicos, ya estamos llegando a personas a las que hemos alcanzado previamente. Entonces, es más sencillo que nos compren o es más probable que nos vayan a comprar. Entonces, es una muy buena técnica que podemos utilizar para estos meses también, como tú dices, que son de ventas más fuertes, Navidades, Black Friday, Cyber Monday. Perfecto, Mary, muchísimas gracias por la información. Y bueno, con esto vamos a darle paso a nuestra siguiente sección, que es la sección de aprendizajes, para que hablemos de la nueva forma de vender por catálogo. Bueno, y continuamos entonces con Mary en la línea. Mary va precisamente a ser la vocera de esta nueva forma de vender por catálogo. Vamos a mostrarles en pantalla lo que tenemos y cómo pueden ustedes también acceder para que aprendan y puedan aprovechar esta nueva oportunidad. Ya sabemos que pueden vender como asociados, como proveedores, como e-commerce, si tienen sus propios productos, pero tenemos una nueva forma de vender, es la nueva forma de vender por catálogo. Cuando ingresan a nuestro sitio web, ahí lo estamos viendo en pantalla, lo primero que van a encontrar al ingresar a vendelo.com en este momento es un pop-up donde les informamos sobre la nueva forma de vender, hacen clic en el anuncio y automáticamente vamos a encontrar esta información donde podemos registrarnos, podemos hablar a través del chat o podemos contactar a un asesor para que active los productos de todo el catálogo disponible en nuestra tienda. Mary, cuéntanos, por favor, un poco de qué se trata. Bueno, esto es como yo lo llamo cuando hablo con el equipo de Véndelo, esto es la evolución de la venta del catálogo. Entonces, es súper interesante porque es la venta de catálogo, como la conocemos tradicionalmente, que en Latinoamérica es súper potente y súper fuerte, como todos vosotros sabéis, pero llevada un pasito más allá. Entonces, Véndelo aquí ha hecho un gran trabajo porque, pues lo que digo, lo ha digitalizado, lo ha llevado un paso más allá. Y es súper interesante y lo convierte en una opción súper cómoda y súper útil para el consumidor.
Entonces, ¿qué tiene de interesante? Bueno, primero, si no está registrado, pues obviamente te tienes que registrar, ¿no? Entonces, ellos tienen su catálogo creado con una cantidad de productos, pues, escandalosa. Tienen demasiados productos. Entonces, por ahí, supervivir. Y aparte, productos de un montón de categorías diferentes. Entonces, primero te registras. Mira, ahí estamos viendo el catálogo, que, pues, con todas las categorías, para que veáis. O sea, una barbaridad. Entonces, la persona se registra y luego, ¿qué hace? Se pone en contacto con un asesor, ¿de acuerdo? Entonces, te pones en contacto, exacto, ahí en el botón de WhatsApp te lleva directo a ponerte en contacto con un asesor. Entonces, tú hablas con el asesor y le dices que, por favor, te cargue a tu tienda los productos del catálogo. Entonces, el asesor en el momento te carga los productos y tú ya desde ahí, simplemente lo único que tienes que hacer es compartir el catálogo con tus contactos, como de manera tradicional, pues le mandas el link por WhatsApp, o si tienes una reunión pues con tus amigos o lo que sea, les compartes el catálogo, se lo enseñas desde tu teléfono, la manera que más cómodo le parezca a cada uno. Entonces compartes el link o se lo enseñas físicamente, como queráis. Y de ahí la gente escoge el catálogo. De hecho, no sé si podéis volver al catálogo, pero si os fijáis en las páginas, tienen botones, ¿vale? Y la gente puede comprar directamente desde el catálogo. Entonces, desde ahí seleccionan los productos, eso es, eso que se ve ahí. Entonces, esos botoncitos que se encienden, la gente puede comprar desde ahí directamente, añadirlo a su carrito y luego te pasan a ti. Todo ese, es increíble, ¿ves? Seleccionas, entonces se te genera el carrito en el lateral y luego ya simplemente pues la persona, vosotros, los vendedores, las personas que vendan por catálogo, simplemente tienen que pasar el pedido por la tienda y ya está. El envío, la logística, todo eso se hace a través del aliado logístico que tiene Véndelo. Y es súper sencillo porque, como os digo, está todo súper digitalizado y es llevar la venta por catálogo un paso más allá. Es facilitarle la vida al vendedor y al consumidor. Perfecto. Además, pues cabe anotar que muchísimas personas en Colombia venden por catálogo de la manera tradicional y tienen, digamos, un par de pasos adicionales en la cadena. ¿Cuáles son esos pasos adicionales en la cadena? El primero es que deben recibir la mercancía e ir a entregar cada uno de los pedidos a sus clientes de forma presencial. Entonces ahí invierten algo de tiempo y también pasajes si el desplazamiento o el trayecto es muy largo, ¿cierto? En otras ocasiones también ellos se ven comprometidos con el dinero porque fían, ¿cierto? Aquí cuando tú vendes, digamos, fiado por Véndelo, la única opción es con tarjeta de crédito. Entonces tu cliente, pues a pesar de que no tenía el dinero, pagó con la tarjeta de crédito y Véndelo te entrega el dinero a ti de esa compra. Pero en la venta por catálogo tradicional, muchas personas brindan crédito a sus amigos, a sus familiares por temas de confianza y se convierte poco a poco en un tema difícil de manejar porque se vuelve una cartera muy grande y comprometemos mucho capital en la mercancía que nos deben nuestros amigos o clientes de confianza. Entonces, Véndelo corta esas dos instancias de manera definitiva porque las personas ahora lo único que tienen que hacer es convencer a la persona de que compre el producto, ingresar la venta a través de su catálogo y pues automáticamente la persona recibirá a domicilio el pedido, el cual tendrá que pagar por tarjeta de crédito, tarjeta de débito o contraentrega si lo prefiere en efectivo o con el QR a través de su teléfono celular. Entonces ahí están grandes ventajas para todas esas personas que venden por catálogo y se identifican con estos casos que estamos mencionando, entre muchos otros casos. Pues queremos decirles que hay una nueva forma de vender por catálogo, mucho más fácil, mucho más sencilla y que pues, puede ser también mucho más rentable porque tenemos un portafolio de productos impresionante y ustedes pueden manejar el catálogo prácticamente a su antojo, añadir uno, dos, tres productos de una sola categoría o añadir el catálogo completo. Entonces queremos que ingresen a www.vendelo.com, recuerden que es con doble N, vendelo.com, y sigan los pasos para vender por catálogo. Si no tienen todavía una cuenta, regístrense, recuerden que es totalmente gratis. Y si ya tienen una cuenta de Véndelo, entonces empiecen a contactar a los asesores de Véndelo para que les cuenten, les compartan los productos y ustedes puedan aprovechar esta nueva forma de vender y pues tener muchísimos ingresos adicionales en la época de diciembre. ¿Cierto, Mary? Total, total. Aparte, pues en esta época en la que a nadie le viene mal un ingreso extra nunca, pero oye, en la época de Navidades más todavía. Entonces, esta es una forma de vender buenísima, súper fácil para todo el mundo. Entonces, todo aquel que tenga un poco de miedo, que no se sienta seguro de empezar de esta manera, es súper sencillo y aparte tienen la seguridad de que va a haber un asesor que en todo momento, si tienen cualquier duda o lo que sea, les va a ayudar. O sea que, perfecto. Genial, muchísimas gracias, Mari. Por ahora la información está brillante.
pero vamos a dejarlo hasta acá para que hablemos en un momento sobre cómo vamos a promocionar y a vender muchas unidades del producto estrella recomendado para el día de hoy. Así que espéranos ahí un momento y ya continuamos contigo. Mientras tanto, vamos a hablar con nuestro asesor de servicio al cliente sobre el tema de validación en la plataforma de venta. Muy buenas tardes, Luis, ¿estás con nosotros? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Pablo, acá contento de estar de nuevo con ustedes. Bueno, Luis, excelente. Muchas gracias, primero que todo, pues, por todo el respaldo que le brindas a todos los usuarios de la plataforma en las diferentes instancias, en las diferentes modalidades o novedades que se pueden presentar. Y bueno, vamos al grano con el tema del día de hoy, que es el tema de validaciones. Cuéntanos un poco de qué se trata, por favor, Luis. Listo, vamos a hablar de un tema muy importante que incluye muchas cosas, muchos otros temas. Es la validación de la cuenta para los reintegros o pagos. La modalidad de reintegro es la cuenta a la cual Vendelo pagará el dinero o el pago de esos reintegros que hicieron y esas ventas que hicieron. Esos reintegros la pagará una cuenta y esa es la modalidad de reintegro. Debe pasar por un proceso de validación que es de 3 días hábiles. Sí, señor. Te pregunto algo, Luis. ¿Ese proceso de validación debe hacerse cada que nosotros vamos a reclamar el dinero o solamente una primera vez? Solo una primera vez y si lo desea modificar. Pero lo ideal es que no se modifique dado que comenzaría de nuevo el tiempo de validación. Pero solo sería una vez y recordar que se demora 3 días hábiles. Una vez cada una de las posibles modalidades, ¿cierto? Porque son dos. Si contamos con una cuenta Nequi o cuenta bancaria, que en la cuenta bancaria está Bancolombia, Banco de Bogotá y diferentes entidades bancarias que pueden escoger para que reciban su dinero. Perfecto, es decir que si tú quieres recibir tu dinero, lo primero que debes hacer es validar tu cuenta, tu modalidad de reintegro, puedes hacerlo por Nequi o a través de la cuenta bancaria de cualquier banco, pero no necesitas haber logrado la primera venta. Ese es otro detalle importante que queremos que la comunidad entienda. Muchas veces personas esperan a las primeras ventas. Entonces, cuéntanos, Luis, por favor, un poco de eso. Es muy importante. Aunque no tengan la modalidad de reintegro aprobada, pueden realizar sus ventas sin problema. Pueden comenzar a vender y ya cuando tengan dinero o saldo, pueden solicitar el reintegro sin problema. Exacto. Es pero muy importante que tengan en cuenta esto. Pero lo que queremos recomendarles, Luis, en este momento es que no esperen precisamente a lograr las primeras ventas para configurar cuando vayan a reclamar el dinero, porque van a tener que esperar el tiempo de la validación. Entonces, la recomendación es que si apenas te estás registrando o si ya tienes tu cuenta creada y todavía no has reclamado el dinero, valides de una vez, configures de una vez tu modalidad de reintegro, de manera que cuando quieras recibir el dinero no tengas que esperar los 3 días de la aprobación. ¿Es así? Es correcto, Pablo. Algo muy importante que muchas tiendas no lo tienen en cuenta es cómo registrarse. Primero deben hacerlo en mi cuenta, en datos de recogida y facturación. Datos de recogida y facturación, allí ingresan los datos, le dan la pena una dirección. Aunque no despachen las tiendas, igualmente deben ingresar este dato, porque es importante pues, como para la facturación que realiza directamente Vendelo. Muy importante que diligencien ese dato, aunque no despachen ningún producto. Bueno, Luis, un tema también importante es ¿De qué tipo de archivo tiene que ser, digamos, esa información que nos pide la plataforma de Vendelo? Pues si nos configuramos como persona jurídica o como persona natural, debemos cargar la cédula o el tema de Cámara de Comercio, también una certificación bancaria o una certificación de Nequi. Entonces, estos son pasos adicionales que las personas deben llevar a cabo y queremos pues como que nos expliques un poquito qué tienen que hacer ellos para que eso no se les convierta en un dolor de cabeza cuando necesiten el dinero rápidamente. Lo que recomendamos es que carguen todas las imágenes y los documentos por la versión web. Por allí es más flexible porque les permite cargar documentos PDF e imágenes. Porque si lo hacen por la aplicación, solo va a permitir de pronto capturas de pantalla o imágenes específicas. Entonces, lo más recomendable es que lo hagan por medio de la versión web, ingresando a vendelo.com, allá aparece la opción. Ingresan la opción, ingresan a la tienda normal y cargan los documentos. Listo, Luis, no, está súper clara la información. Pues queremos agradecerte por todo el apoyo que le brindas nuevamente a todas las personas que hacen parte de la comunidad de Vendelo. No sé si tengas una última recomendación acerca del tema de validaciones para todos nuestros usuarios. Dos recomendaciones. La primera es validar muy bien los datos que ingresamos, que pronto no se vaya un número mal, un dígito mal, porque eso nos rechaza la modalidad de reintegro. Habría que hacer una nueva validación y serían otros 3 días. Y la segunda recomendación es que nos va a aparecer una X cuando carguemos un documento.
Muchas personas piensan que es un error, pero no es un error, simplemente es la X, es para eliminar el documento si lo requerimos, para que lo tengamos pues también presente. Mira, aquí estamos mostrándoles en pantalla. Cuando ingresamos a la sección Mi cuenta, aquí estamos en Mi cuenta, vamos a hacer clic en en esta franja azul clarita que dice Configurar modalidades de reintegro. Cuando ingresamos acá, esto es lo que nos dice Luis, cuando ponemos los datos sin configurarlo, aquí sale una X, ¿cierto, Luis? Al No. ingresar en cuenta bancaria Acá. e ingresar el documento, sí, exactamente esa X. No es porque esté malo el documento, porque no lo haya aceptado, solo es para eliminarlo si lo requerimos. Ah, ok, es la opción de eliminarlo, pero ahí está cargado. Sí, en caso de que no estuviera Eso. cargado, saldría el campo vacío, no con este simbolito que significa que ya hay un archivo cargado en la plataforma, ¿cierto? Exactamente, Pablo. Y como último, allí en los comentarios vamos a dar un enlace con los cortes y fechas de pago de los reintegros, también para que lo tengan en cuenta, que va muy de la mano con este tema. Perfecto, eso quiere decir que cuando nosotros reclamamos el dinero, hay un tiempo de espera que debemos tener según el día y la hora en que lo hagamos. Entonces Luis va a ponernos un enlace de apoyo en los comentarios en Instagram y en Facebook para que todos ustedes puedan ingresar y ver la información claramente, de manera que pues, cuenten con el dinero de forma puntual y tengan el proceso de reclamar, de reintegrar, de solicitar el reintegro estipulado en unos tiempos en los que reciban pues, la liquidez y puedan trabajar cómodamente con el dinero que ustedes tienen gracias a las ventas que realizan a través de Vendelo. Muchas gracias, Luis. Esperamos tenerte nuevamente en un próximo webinar y pues muchas gracias. Claro, Es lo que tengo para claro que decirte, sí, Luis. Pablo. Hasta Que luego. tengas una Muchas feliz tarde. gracias. Cuídate mucho y gracias por la información. Bueno, y ahora con la información que nos acaba de brindar Luis sobre el tema de validación, damos paso a nuestra sección de comunidad con nuestro invitado del día de hoy, Diego Lozano de Compras Colombia. Diego, buenas tardes, ¿estás con nosotros? Sí, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, contento de tenerte acá. ¿Qué te pareció la información que nos dio María? ¿Ya lo tenías presente? No, súper valiosa y pues aprendiendo ese nuevo servicio que ofrece la plataforma. Ah, ok. Tampoco conocía la nueva forma de vender por catálogo. No, la conocía. Listo, ahí está la bienvenida para que estés bien presente ahí, aprovechando la oportunidad. Hay productos muy buenos, es un proveedor de mucho respaldo, garantías impresionantes, productos llegan en perfecto estado, muy buen empaque, muy corto tiempo. Entonces ahí está ese nuevo aliado para que sigas poniendo más robusta tu tienda y ganando más ingresos a través de la plataforma de Vendelo. Bueno, Diego, ahora vamos a entrar en un tema interesante. Y es que queremos que nos cuentes cómo tú haces todo el proceso de venta en tu tienda. Queremos que nos cuentes si tú haces ventas a través de Instagram, a través de Facebook, a través de WhatsApp. ¿Cómo es esa dinámica en tu equipo de trabajo? ¿Cuántas personas lo conforman? Y pues digamos que cuáles son los productos o las categorías más fuertes para que todas las personas que nos están viendo, si son proveedores, entiendan sobre qué productos podrían invitarte a ganar comisión o si son asociados, pues entiendan cuáles son los productos que tú les podrías compartir. Bueno, Pablo, te cuento. Nosotros en De Compras somos alrededor de 8 personas, las cuales nos dividimos un poco en la parte de la logística y de alistamiento de productos para tenerlos organizados al momento de que la transportadora pase. Digamos que empezamos siendo asociados, como tú lo decías, vendiendo por medio de Vendolos, aprovechándonos de un proveedor mayorista que estaban con ustedes adquiriendo productos. Al ver que empezamos a mover productos por medio de la plataforma y que tuvimos ventas por medio de Instagram, de Facebook, aprovechamos nosotros y viendo el crecimiento en abrir una bodega de productos propia. Porque nosotros empezamos a enseñarle esto mucho como al núcleo familiar de nosotros. Enseñarle a los sobrinos, a unas primas, a unas tías, a manejar y a tener su propia tienda para que pudieran generar un ingreso adicional a lo que ya estaban haciendo. Y a medida de esto y el crecimiento que también ellos han tenido, vimos como que la necesidad de crear nuestra propia bodega y así poder suplir a ellos de estos productos que nosotros estamos comercializando al principio como asociados y volvernos una bodega a la cual no solamente
sea suplir a los familiares, sino que sea abierta para muchas más tiendas en Colombia y podamos servir como proveedores al momento de que las tiendas lo requieran con productos novedosos, con productos de muy buena calidad, con productos que tienen garantías, que cumplen o suplen una necesidad en el hogar. Entonces, quiero decir que nuestro fuerte o lo que ha pegado un poco más de nuestra tienda ha sido como los artículos o los accesorios del hogar. Eso es lo que se ha movido un poco más en la tienda de nosotros. Vamos a contarle, Diego, por favor, a todas las personas que están conectadas, cómo se llama tu tienda, cómo te encuentran en Instagram, en Facebook. Vale, mira, nuestra cuenta es de Compras Colombia, de Compras con K, Así de seguido, Colombia. de compras. De Compras Ah, Colombia, y lo estamos viendo en exacto. pantalla, estás marcado. Así pueden encontrar a Diego o a la tienda de Diego en las redes sociales, en Instagram, también estás en Facebook, ¿cierto? En Facebook nos puedes encontrar de igual manera. Arroba de Compras Colombia, perfecto. Ahí Diego. tenemos unas publicaciones, una cantidad de productos en las cuales nosotros podemos proveer y suplir las tiendas. Ahí pueden encontrar la variedad de productos. Listo, Diego. Vamos a tratar de visitar la tienda. Aquí la tenemos, en este momento la podemos ver en pantalla, gracias al apoyo de nuestro equipo de producción. Y pues precisamente estamos viendo que Diego tiene un producto muy ganador. Y bueno, queremos que nos cuentes de qué se trata ese producto, Diego. Por eso vamos a darle paso a nuestra siguiente sección de Gana Comisiones. Bueno, Diego, cuéntale por favor a toda la comunidad de asociados que están ahí presentes, ¿cuál es ese primer producto que pusiste en la bodega de productos de Vendelo? Ya vamos a verlo acá directamente en nuestra pantalla, pero cuéntales de qué se trata, cuál es el producto, cuáles son los atributos y cómo tú te aprovechas de los mismos para promocionarlo y decirle a la gente y persuadirlo de que lo compre. Vale, Pablo, mira, como tú lo habías dicho, nosotros apenas estamos implementando nuestra bodega, es decir, falta mucho más de Compras Colombia, tiene muchos productos que llegan para ser montados y para que las personas puedan comercializarlo, pero nuestro primer producto y con el que empezamos a intentarlo y a crecer como bodega es unas tijeras que son multiuso. Son tijeras que se están vendiendo, tienen cinco cuchillas, ellas vienen en un empaque muy bonito, donde trae sus especificaciones que puede hacer y mostramos acá un poco pues acerca del funcionamiento y lo que tiene la cuchilla. Es unas tijeras que tienen cinco cuchillas en acero inoxidable, muy fáciles de limpiar para verduras, para lo que son las hierbas, para cualquier tipo de alimento en la cocina. Es unas tijeras muy prácticas, las cuales nos pueden pues, suplir mucho las necesidades en nuestra cocina. Súper, Diego, ahí estamos viendo en pantalla, lo podemos encontrar en la bodega de productos muy fácil, simplemente tenemos que escribir la palabra tijeras, es el nombre del producto, aquí encontramos de primera la opción tijeras para cortar verduras, vegetales, hierbas en acero inoxidable. Su precio de venta es de 59.900, a esto es a lo que nosotros vamos a vendérselo a las personas y la comisión es del 30% que equivale a 17.970 pesos, o sea, es una comisión muy considerable, casi 20 mil pesos por un producto de menos de 60. Lo único que tienen que hacer es agregarlo. Como pueden ver, pues yo no tengo el botón de agregar habilitado porque ya lo añadí, obviamente ya lo empecé a vender, ya lo quiero vender. Y pues la invitación es para todas las personas que nos están viendo, que ya están registradas en la modalidad de asociado o que apenas están creando sus cuentas de Vendelo, a que ingresen y busquen este producto, lo agreguen a sus tiendas y empiecen a venderlo. Ya puede ser publicándolo en sus redes sociales o enviándolo a través de WhatsApp o poniéndolo en las historias de su WhatsApp, etcétera. Hay muchísimas formas de vender. Entonces, ahí está el producto del día. Vamos a darle paso a nuestra siguiente sección de aprendizajes para que nuestra compañera Mary nos diga algunos trucos para que lo vendamos muy bien. Hola Mary, ¿estás ahí? María. Bueno, ¿Me oyes? sí, ahí te oigo, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, María, ahora sí llegamos a la parte del programa que más le gusta a los asociados. De la comunidad de Véndelo, porque aquí es donde tú les dices, mejor dicho, haces el centro y ellos no tienen sino que hacer el gol,
promocionando el producto en sus redes sociales. Entonces, cuéntanos cuáles son esas indicaciones o instrucciones que nos vas a recomendar para que tengamos éxito en el promocionamiento de estas increíbles tijeras súper innovadoras. Bueno, entonces, ¿qué vamos a recomendar? Vamos a hacer algo, vamos a hacer como un repasito express para que todos puedan vender muy bien este producto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a el proveedor, en este caso Diego, puede a lo mejor compartir con las personas que vayan a vender un vídeo del producto, ¿vale? Entonces, así todo el mundo puede utilizar este vídeo para hacer, pues, utilizarlo como su anuncio. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, mucho más fácil vender con un vídeo que vender con una imagen. Entonces, vamos a pedirle a Diego, por el interno, que le comparta a nuestro equipo de servicio al cliente ese vídeo para que, pues, las personas que empiecen a añadirlo no duden en pedir el video a través de nuestros medios de servicio al cliente y puedan empezar a promocionarlo. Entonces, recomendación número uno, Diego, ahí pues él está súper conectado, ya de seguro escuchó la recomendación y bueno, continuamos contigo, Mary. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enlazar todo esto con lo que hemos hablado al principio del programa. Entonces, hemos visto que ahora mismo tenemos que llegar a la gente con emociones, con humor, tenemos que llegar a ellos de forma original, porque si no, sabemos que, por ejemplo, Apple nos pone problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el vídeo en el anuncio, pero vamos a utilizar textos, copies, ¿vale? Los textos en los anuncios se llaman copies. Vamos a utilizar unos copies que sean llamativos, que apelen a las emociones, que apelen, pues, ¿te acuerdas cuando tu madre te cocinaba y ella lo hacía todo que pareciese súper fácil? Por ejemplo, entonces ahí, pues, la imagen de la tijera, ¿no? O a lo mejor de utilizar una llamada a la acción que sea no te cortes, compra. Por ejemplo, ¿no? Haciendo ahí un juego con las tijeras, no te cortes. Entonces, vamos a tener esto muy presente para los anuncios. Pero luego, ¿qué más vamos a hacer? Como hemos dicho antes, vamos a utilizar todas aquellas personas que han sido tráfico en nuestra página web, vamos a utilizar a todas aquellas personas que han visto nuestros vídeos. Entonces, aquí podemos utilizar el público del vídeo, entonces todas aquellas personas que han visto nuestros vídeos les vamos a volver a mandar el anuncio, todas aquellas personas que han interactuado con nosotros previamente les vamos a mandar el anuncio para que esto nos ayude a vender más, ¿vale? ¿Qué es interesante en esta campaña que os estoy proponiendo? Que una pequeña cantidad de dinero la destinemos para tráfico, es decir, que creemos dos campañas, una para de ventas con el 95% de nuestro presupuesto. Imaginaros que tenemos 100.000 pesos de presupuesto, pues 95.000 pesos se van a ir a la campaña de ventas y 5.000 pesos o 10.000 pesos a una campaña de tráfico. Esta campaña de tráfico lo que va a hacer es generarnos visitas constantemente a nuestra web, no nos va a ayudar a vender, pero podemos utilizar todo ese tráfico en la campaña de ventas, ¿vale? Entonces es un tip muy interesante que podemos utilizar. Y luego, en cuanto al producto, obviamente para la segmentación, podemos llegar a todas aquellas personas que sean, pues, a madres de familia o padres, ¿vale? A familias, gente que esté interesada en la cocina, entonces ahí ya ampliamos un poco más, gente que esté interesada en alimentación saludable, gente que esté interesada en recetas, gente que esté interesada en cosas tecnológicas. No nos podemos olvidar, obviamente, de unos intereses que funcionan súper bien y sobre todo en este tipo de negocio, que son oferta del día, descuentos, compras online, ¿vale? Entonces, bueno, ese tipo de segmentaciones nos van a funcionar súper bien. Y como dijimos la última vez, no nos vamos a quedar aquí porque esto es muy básico. Entonces, vamos a pensar en todo lo que está alrededor. Entonces, ¿que hay algún cocinero que tiene un programa de televisión de cocina? Pues, y hay mucha gente que le sigue, pues vamos a meter a esa persona, a ese chef, a esa cocinera, los vamos a meter en nuestra segmentación. Por ejemplo, Tulio recomienda, ¿no? Que aquí en Colombia es muy seguido. Pues a lo mejor lo podemos encontrar en los intereses, pues entonces lo vamos a incluir. O a lo mejor lo que vamos a hacer es buscar alimentos dentro de los intereses. Entonces podemos poner tomate, a lo mejor hay tomate. Chocolate, por ejemplo, chocolate seguro que hay. Todas estas cosas están relacionadas con la cocina. Las tijeras las podemos utilizar para cortar todas estas cosas, pero no son tan evidentes. Entonces, por eso os digo, nunca os quedéis en la segmentación evidente, buscar siempre todo lo que lo engloba, todo lo que va detrás. Increíble, sí, total. Bueno, muchísimas gracias, Mary. Están muy valiosas todas las recomendaciones que nos acabas de dar. Le recordamos a todas las personas que estas recomendaciones pueden verlas otra vez de nuevo en nuestro canal de Facebook, donde aparecemos como Véndelo Colombia. Ahí están todos los capítulos de los webinars que hemos hecho, el más reciente, obviamente, el día de hoy. Van a tenerlo disponible para que repitan la parte donde María interviene y les da todos estos consejos y, pues, obviamente, añadan el producto, empiecen a promocionarlo, pues, de seguro que van a tener unos ingresos muy interesantes de cuenta de esas recomendaciones que nos da María el día de hoy. Y también pueden verlo a través de
Cosmovisión, el canal Cosmovisión, según pues, el operador que tengan de televisión, van a ingresar al canal Cosmovisión el día sábado de 6:30 a 7:30 de la noche y el día domingo de 12 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí vamos a tener la repetición para que tengan todos estos consejos súper importantes que les da María y empiecen a promocionar sus tiendas, pero tomando decisiones muy acertadas, muy ajustadas, muy mesuradas, pero también con mucha visión al éxito. María, muchísimas gracias por la información que nos has dado el día de hoy. Recuérdale, por favor, a todas las personas que nos están acompañando cómo pueden contactarte para que los asesores en temas de marketing directamente y les brindes los servicios de tu agencia Me2 Creative Studio. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí y, claro, dentro de redes sociales me podéis encontrar como @Me2 Creative Studio, ¿vale? Aquí lo podéis ver en el faldoncillo. Y me podéis llamar al número de teléfono 305-299-2809. Lo repito, 305-299-2809. Y mi email es me2creativestudio@gmail.com. Perfecto, María. Muchísimas gracias por la información que nos diste el día de hoy. Y por último, vamos a invitarte a que nos acompañes en nuestra sección de comunidad para que entreguemos los 8 bonos regalos que pues, un gran almacén de cadena del país va a entregarle a las personas que participaron, a 8 de las personas que participaron en la actividad que teníamos, pues ya vamos a entregarles el regalo. Entonces ahí vamos a nuestra sección de comunidad. Bueno, entonces, María, por favor, cuéntale a las personas cuál era la actividad, qué era lo que tenían que hacer las personas que iban a participar y pues aquí ya tenemos todo en pantalla, la información, el archivo, los datos. Lo único que tenemos que hacer es como comenzar con el sorteo, pero pues vamos a iniciarlo desde cero para que vean ustedes la transparencia de toda la dinámica. Estamos acá en la plataforma de appsorteos.com. Aquí simplemente vamos a ingresar, darle los datos sobre el sorteo que estamos haciendo. Los datos los tenemos en esta base de Excel. Vamos a copiar todos los nombres que están en esta base de datos desde el principio. Vamos a ver cuántos participantes tuvimos. Bueno, bastantes personas participaron, 199. Increíble la acogida que tuvo esta actividad. Vamos a ingresar ya los datos. Pegamos todos los datos. Vamos a pegar los nombres que acabamos de copiar. Ahí están los 199 participantes. Hacemos clic en comenzar. Nos abren las opciones. Tendremos 8 ganadores. Vamos a filtrar. Vamos a excluir participantes. Y también no pueden haber ganadores repetidos, entonces vamos a bloquear esta opción. Le damos clic en confirmar. Aquí vemos a todas las posibles personas que van a obtener este regalo, este bono regalo. Bueno, esperemos que lo disfruten muchísimo. Vamos a darle la suerte a todos ellos, Mary. Y cuando tú me digas, vamos a hacerle clic en este botoncito de sorteo. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, aquí tenemos a los ganadores, a las personas que obtendrán el regalo. El primero es loquierocomprar.co. Bueno, aquí vamos a sacarle una fotico para que contactemos a todos tus usuarios a través de nuestro interno y podamos entregarles los bonos regalo. Excelente. Felicitaciones a loquierocomprar.co. CL Systems, Belleza Latina, Halus, Magneto, Daclaisa, Star Niles, Haxper y Storniz 88. Increíble, son tiendas que están ubicadas en diferentes ciudades del país. De aquí conozco a varios personajes que han pues, tenido y con los que he tenido la oportunidad de compartir en el uso de la plataforma.
y pues estoy muy contento de que hayan sido parte de esta dinámica, de que hayan obtenido su regalo y que lo disfruten muchísimo. De verdad que para nosotros es un placer todos los días estar generando dinámicas en las que ustedes se beneficien, en las que pues sirvan para que demos a conocer, para que contemos, difundamos y compartamos con todas las personas allegadas a nosotros la información que tiene el equipo de Véndelo y las herramientas que tiene el equipo de Véndelo para ser el aliado perfecto para tu negocio, para que empieces a vender por internet, aproveches pues, el mercado de la actualidad. Y también queremos despedirnos de Diego Lozano, que fue la persona que nos acompañó el día de hoy con el testimonio de uso de la plataforma, nuestro usuario de valor. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a María por toda la información que nos dio. Gracias a Luis de Servicio al Cliente. Gracias a todo el equipo. Gracias a Olga Montoya, nuestra productora, claro que sí, a todo el equipo que está en el máster, en el estudio, a todas las personas del canal Cosmovisión. Gracias por acompañarnos. Los esperamos entonces en una próxima emisión el próximo martes a las 3 de la tarde. Y recuerden que pueden verlo en Facebook, en Instagram y también en el canal Cosmovisión el sábado de 6:30 a 7:30 y el día domingo de 12 de la mañana a 1 de la tarde. Nos vemos en una próxima emisión de Webinars Véndelo. Y pues recuerden que si tiene talento para las ventas, vende a tu manera y vive a tu manera con Véndelo.